Los porcentajes realmente se han mantenido muy estables durante toda la semana, inclusive los casos confirmados en los últimos 14 días, es decir, el motor de la pandemia se ha mantenido alrededor de 25%, mientras habíamos visto un descenso de este porcentaje desde que estábamos en el 50% y ahora hasta el 25%, ya tenemos casi unos 5 días en donde se ha mantenido en esa proporción, es decir, que 1/4 de los casos a nivel mundial continúan todavía siendo activos en los 14 días. Los porcentajes de América se mantienen similares, incrementos que han variado por encima y por debajo levemente del 50%. El que sí ha tenido una reducción importante en función de la pandemia activa es la región de Europa, con 25.3%. Veamos cómo se actualizan las cifras nacionales el día de hoy. 210.070 personas las que ingresaron a protocolo de estudio, es decir, que han sido clasificadas como casos sospechosos de COVID-19 y se les ha tomado una muestra para poder confirmar o descartar. ¿Cómo va este proceso? 13.742 de estas personas ya salieron negativas, es decir, tuvieron un resultado negativo, se descartó la presencia de SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias, pero así también 62.527 fueron confirmadas al virus y por lo tanto entonces confirmadas a COVID-19 y tenemos todavía 33.801 muestras que pertenecen a personas sospechosas que estaríamos esperando un resultado. Sin embargo, podemos ver que la epidemia activa y se ha mantenido prácticamente siempre alrededor de 1/5 de la cantidad de casos confirmados totales. El día de hoy, 13.347 personas que salieron confirmadas, pero que tuvieron inicio de síntomas en los últimos 14 días. Esta es la epidemia activa en México. Así también, lamentablemente, producto de las complicaciones y de una evolución tórpida de la enfermedad, lamentablemente 6.989 personas han perdido la vida a causa de COVID-19 hasta el momento.